Bueno, buenas noches. Ante todo pedimos disculpas a las personas que quizás nos están siguiendo en la página oficial del Honorable Consejo Deliberante. El retraso se debe a un trabajo que hicimos en reunión de comisión parlamentaria. Bueno, siendo las 21 horas del día jueves 25 de febrero del 2021, con la presencia de 8 señores concejales y habiendo el quórum necesario para sesionar, se da inicio a la sesión extraordinaria del día de la fecha. Por secretaría se dará lectura al único asunto entrado, orden del día. 1. Despacho de Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente, por unanimidad, sobre autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal la venta de 22 lotes para vivienda unifamiliar del proyecto Caldeña. Despacho de Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente, por unanimidad. Visto el proyecto de ordenanza enviado a este Honorable Consejo Deliberante por el Departamento Ejecutivo Municipal, la ejecución de la primera etapa de la obra 76 viviendas e infraestructura complementaria Caldeña-Rialicó, la disponibilidad de 38 lotes municipales que contarán con infraestructura de servicios para viviendas unifamiliares. Y considerando que el proyecto Caldeña tiene como uno de sus objetivos dar respuestas concretas a la problemática habitacional de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y a su vez mejorar las condiciones sociales, urbanísticas, ambientales y por ende la calidad de vida de las familias reliquenses, que se han suscrito los contratos y convenios necesarios para la realización de viviendas sociales y de viviendas que podrán ser construidas mediante créditos bancarios o con otros medios de financiación a través de la empresa constructora producto de la licitación 1 del 2018. Que al día de la fecha se ha concretado la venta de 16 lotes municipales disponibles para las familias integrantes del listado aprobado por la Secretaría bajo las condiciones de venta establecidas en la ordenanza número 42 del 2019. Que la municipalidad debe contar con recursos provenientes de la venta de terrenos para el costo que le corresponde de la obra de las 76 viviendas y su infraestructura, 324.565,97 UBIS, por un lado, y de la obra de infraestructura para el remanente de 54 lotes, 16 lotes municipales ya vendidos, más 38 lotes restantes con servicios, ubicados dentro de las 8 manzanas de la etapa 1, 945.000 UBIS, es decir, 17.500 UBIS por lote. Que habiéndose suscrito acta de fecha de 27 de enero del 2021 entre ente ejecutor y ente integrador, de acuerdo a la cláusula 18 del contrato formalizado entre los mismos, anexo 1. Por ello, la Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente, por unanimidad, propone el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta 22 lotes municipales para viviendas unifamiliar con todos los servicios ubicados en 5 de las 8 manzanas resultante de la primera etapa de la obra 76 viviendas e infraestructura complementaria Caldeña-Rialicó, ver anexo 2, designados como Ejido 001, circunscripción primera, radio A, manzana 50, parcelas 16, 17 y 18. Ejido 001, circunscripción primera, radio A, manzana 51, parcelas 1, 2, 7, 8, 9, 15 y 16. Ejido 001, circunscripción primera, radio A, manzana 52, parcelas 1, 7, 8, 9, 10, 15 y 16. Ejido 001, circunscripción primera, radio A, manzana 53, parcelas 1, 15 y 16. Ejido 001, circunscripción primera, radio A, manzana 54, parcelas 1 y 10. Artículo 2. Fijar en 22.500 UBIS el precio final de venta para cada una de las parcelas, incluyendo en dicho precio el valor de la tierra, 5.000 UBIS, y el valor de la obra de infraestructura de red de energía eléctrica, agua corriente, alumbrado público, red de desagües cloacales, gas natural y cordón cuneta, 17.500 UBIS. Artículo 3. Requisito excluyente, serán adjudicatarios solo las personas que sean nativas y o tengan domicilio en Rialicó con una residencia de no menor de 4 años, anteriores a la sanción de la presente ordenanza. Artículo 4. Tendrán prioridad de compra. A.
los inscriptos en el proyecto Caldeña que hayan presentado la documentación requerida hasta abril del 2018, según resolución 110 del 2018, y cuya copia forma parte del anexo de la presente ordenanza. B. El Departamento Ejecutivo Municipal convocará obligatoriamente y en forma fehaciente a las personas detalladas en los incisos A, para que expresen su voluntad de compra o rechazo de las mismas. Artículo 5. Quedan sujetos a las siguientes condiciones de venta 11 lotes de los detallados en el artículo 1, a saber, las personas que reúnen los requisitos del artículo 3 y que además no cuenten con inmuebles a su nombre o título de propiedad o poseedores, tanto el beneficiario, su conviviente o cónyuge, bajo las siguientes condiciones de pago. Una entrega del 30%, 6.750 UBIS, a la firma del boleto y el saldo de 24 cuotas mensuales y consecutivas, 656,25 UBIS por cuota. Para acceder a la presente modalidad de compra, los postulantes tendrán un plazo de 60 días corridos, improrrogables a partir de la promulgación de la presente ordenanza para informar al municipio su interés de compra. Artículo 6. Quedan sujetos a las siguientes condiciones de venta. 11 lotes de los detallados en el artículo 1, a saber, las personas que reúnan los requisitos del artículo 3, bajo las siguientes condiciones de pago. A. Al contado. B. Una entrega del 50%. 11.250 UBIS a la firma del boleto y el saldo en hasta 6 cuotas mensuales y consecutivas, 1.875 UBIS por cuota. Bajo esta modalidad, los adjudicatarios podrán adquirir hasta 2 lotes. Artículo 7. Los compradores adjudicatarios firmarán con la municipalidad el correspondiente boleto de compra-venta. La posesión se otorgará una vez finalizada la obra de viviendas e infraestructura definida como etapa 1 del proyecto urbanístico Caldeña. Artículo 8. Los terrenos adjudicados estarán sujetos a la normativa vigente dado por el Código de Ordenamiento Urbano de Relicó al momento de la toma de posesión de los mismos. Artículo 9. Para los adquirientes se encuadran en el artículo 5. Una vez firmado el boleto de compra-venta correspondiente, la Secretaría de Obras Públicas tendrá a disposición de los adjudicatarios los planos tipo de vivienda sin cargo y, de ser realizado, se bonificará el 50% de los derechos de edificación. En caso de no utilizar el plano tipo, el adjudicatario deberá hacerse cargo del costo de los mismos y los aranceles correspondientes. Artículo 10. Los adjudicatarios no podrán ceder ni onerosa ni gratuitamente el boleto de compra-venta. Artículo 11. Desde la firma del boleto de compra-venta, el beneficiario se encuentra obligado a hacerse cargo del pago de las tasas municipales y cualquier otro impuesto provincial o nacional que grave el inmueble. Artículo 12. Al momento de cancelarse el pago del precio establecido, el beneficiario deberá suscribir ante el escribano público la escritura traslativa del dominio, cuyo costo será a cargo del comprador, dejando constancia que la posesión efectiva del inmueble será una vez finalizada la obra de la etapa 1 del proyecto de urbanización Caldeña. Artículo 13. En caso de que el adquiriente sea adjudicatario de créditos hipotecarios, el Departamento Ejecutivo podrá otorgar la escritura traslativa del dominio a fin de facilitar el acceso al mismo. Artículo 14. La municipalidad y el adjudicatario quedan sujetos a los tribunales ordinarios de General Pico ante cualquier incumplimiento a las exigencias de plazos determinados o falta de pago de las cuotas pactadas, debiéndose justificarse fehacientemente las razones de fuerza mayor que impidan el cumplimiento, situación que deberá ser acreditada ante la Secretaría de Obras Públicas del municipio local. Artículo 15. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. Realicó 25 de febrero del 2021. La palabra. Sí, señor concejal. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que se acaba de leer entiendo que es suficientemente explícito en cuanto a los detalles. Lo que yo quiero proponer es una mirada amplia de lo que este Consejo Deliberante está analizando hoy en camino de su aprobación, que tiene que ver con entender el proyecto Caldeña. Hoy lo que estamos decidiendo acá es empezar a apuntalar con recursos que vienen de la venta de terrenos lo que es el compromiso municipal vinculado a la construcción de las 76 viviendas
y a la infraestructura que le corresponde, y lo estamos haciendo sin abandonar el criterio de que los terrenos que estamos vendiendo puedan ser relativamente accesibles gente que cumpla con determinados requisitos para los cuales se le da una financiación especial. Hay otros requisitos para que tienen mayor poder de compra y pueden acceder a los terrenos de otra manera. Ahora, es muy importante volver la mirada sobre Caldenia, porque Caldenia es la obra más importante, entiendo yo, que es el legado de lo que fue la gestión anterior de Roxana Lercari, que la pensó, se lo imaginó, se compró el terreno, se hizo la licitación, se firmó el convenio con Nación, se firmó el contrato con la empresa y se dieron los primeros pasos desde el punto de vista de conseguir financiación de Nación. Y también entiendo que va a ser la principal obra de la gestión actual. Es decir, Caldenia es una obra muy importante para Ralicó, y no me refiero solamente a lo económico. Entiendo que estamos frente al emprendimiento de mayor impacto social de los años pasados cercanos y de los años por venir. Así que esto es de muchísima importancia. Y este Consejo Deliberante, en esta ordenanza, ha volcado lo que tiene que volcar, que es su capacidad de análisis, su disposición por encontrar las mejores soluciones. Se ha hecho un muy buen trabajo en comisión a partir del proyecto que llegó del Ejecutivo, y entendemos que en esa ida y vuelta de opiniones hemos llegado a la ordenanza que da, al menos de corto plazo, la mejor respuesta para lo que se está buscando en este momento. Por supuesto, esto va a ser complementado con otras decisiones que tienen que ver con la venta de más terrenos, porque Caldenia requiere, en cuanto a los compromisos municipales, que siga siendo financiado. Recordemos que el grueso de la financiación de la construcción de las 76 viviendas, más la infraestructura que le corresponde, corresponde más de un 90% a aportes de Nación. Y que el municipio tiene un compromiso de aporte de menos del 10% en lo que a eso refiere, y adicionalmente tiene el compromiso de asistir con recursos para lo que es la construcción de la infraestructura del resto de los lotes. Ahora, así como yo quiero destacar la disposición y el trabajo y la ordenanza que este Consejo Deliberante ha desarrollado, con el mismo énfasis quiero expresar la preocupación que tenemos por cómo el Ejecutivo Municipal, desde la fecha de asunción hasta la actualidad, ha tratado el tema de Caldenia. En cuanto a lo que tiene que ver con el compromiso que el municipio tiene desde el punto de vista financiero. Cuando esta gestión inicia, me refiero a la del FREJUPA a fines del 2019, recibe de parte de la Secretaría de Finanzas de la gestión anterior un flujo de fondos que especificaba con claridad la necesidad de encontrar financiamiento en la venta de lotes. Los meses fueron pasando y esa decisión de empezar a vender los lotes no se fue cristalizando. Como información, este Consejo Deliberante recibió en septiembre del 2020 un proyecto de ordenanza para iniciar a la venta de terrenos, que no entendemos las razones por las cuales fue levantado. Eso nos ha llevado a la situación de la actualidad, que ya va más de un año largo de gestión, y recién ahora estamos en este Consejo Deliberante pudiendo avanzar con una ordenanza que permite empezar a encontrar recursos en la venta de los terrenos. Tampoco podemos dejar de mencionar que el proyecto de ordenanza que hoy estamos aprobando, que este Consejo Deliberante modificó, en cuanto a lo que fue propuesto por el Ejecutivo, la verdad que era una concepción muy superficial de lo que había que decidir y no se condice con el tiempo que ha tenido el Ejecutivo, más de un año, para pensar cuál era el mejor formato para vender estos terrenos,
Y no me refiero al precio, que eso estaba definido de antes, sino a cláusulas que incluían que la verdad eran muy difíciles de entender. Así que esa es la mirada que tenemos, y hemos llegado a un momento en que, porque no se han vendido terrenos antes, el municipio tiene un compromiso acumulado del orden de 33 millones de pesos, que se nos ha dicho que va a ser cubierto por la asistencia de provincia, espero que así sea, y tiene un compromiso por delante que a partir de esta venta de terreno se puede ir cubriendo. Pero también es importante decir que de haberse en tiempo y forma vendido terreno dentro de las 25 hectáreas que se compraron en la gestión anterior, no hubiese sido tampoco necesario una asistencia a las apuradas de provincia para poder avanzar con tener los recursos. Así que en el punto en el que estamos, enhorabuena si provincia ayuda al municipio de Rolicó, después de tantos años que hemos tenido poco y nada de acompañamiento como ciudad, cuando hemos visto grandes cantidades de recursos volcados en otras localidades. Enhorabuena si Rolicó recibe algo de provincia, pero estamos con la mejor disposición en este Consejo Deliberante para lograr las mejores soluciones. Porque no se trata de casa, no se trata de obra, se trata de persona. Hay muchísimas ilusiones en los adjudicatarios de las viviendas, y Rolicó, su Consejo Deliberante y su Ejecutivo tienen que estar a la altura de esa demanda y de esas expectativas. Pido la palabra, señora Presidenta. Sí, señor concejal, tiene la palabra. Bien, estuve escuchando atentamente lo que el concejal Ravera exponía. Creo destacar que podemos coincidir en varios puntos, sobre todo, bueno, en la forma que se ha trabajado desde un principio con esta ordenanza que vino desde el Ejecutivo, con este proyecto, en el cual nos ha llevado varias horas de análisis, de interpretación y de tratar justamente de mantener en cierta forma ese espíritu a que hace alusión el concejal Ravera del mismo proyecto Caldeña. Obviamente que como habitante de Rolicó, más allá del lugar que hoy estamos ocupando, todos tenemos la ambición de que Rolicó tenga un crecimiento progresivo, y necesariamente en esto del déficit habitacional que lamentablemente hemos acumulado en estos últimos años a consecuencia de falta de obra, de falta de recursos para gestionar, para intentar que Rolicó no quedara perdido en el tiempo con este porcentaje hoy de necesidad de vivienda que estamos teniendo socialmente. Coincido también en que es importante la obra o el proyecto que en su momento dejó la gestión anterior del ERCAI, pero también esto generó a su vez un compromiso realmente muy grande, donde hubo que hacerse la idea de intentar llevar adelante este proyecto con el objetivo principalmente de poder seguir sosteniendo justamente el sueño de esas personas que fueron preadjudicadas antes de culminar con la gestión anterior y que dejaron con ese sueño pendiente. Parece que fuera muy sencillo analizar y digamos, tomar las palabras de Pablo Ravera como algo que en la gestión anterior, o esta gestión del año anterior, mejor dicho, se durmió en los laureles esperando a ver qué pasaba, y sobre la hora empezar a tratar sobre el tema de Caldeña, qué hacemos con Caldeña, tenemos que salir a vender a las apuradas o apresuradamente. Cosa que, bueno, hay que comprender también y hay que tener muy en cuenta, que no es un detalle menor, justamente que tuvimos en una situación de una pandemia mundial, en el cual obviamente estuvimos afectados de tal forma que, más allá de que en un comienzo, cuando la gestión de José Álvarez da inicio, fue uno de los puntos salientes en el cual se preocupó y se ocupó de intentar recuperar este proyecto. Tenemos que tener en cuenta que hubo
un cambio, no solamente a nivel local, municipal, de una nueva gestión, de un nuevo tinte político, sino también que esto sucedió a nivel nacional. Y justamente ese nexo que es la provincia, que había quedado ajena a esta situación, a este manejo de un proyecto que iba desde lo nacional a lo local, hubo que recuperar realmente desde cero este proyecto, recuperar contactos, establecer conexiones. Hubo cambios, obviamente, de autoridades, cambios de personas, y esto llevó un tiempo. Esto no se hace de un día para otro. Esto llevó meses de gestionar para poder establecer nuevamente contactos y ver si este proyecto que estaba ahí guardado en un cajón podía recuperarse y podía llevarse a cabo. La situación era muy complicada, muy difícil, porque era un convenio que estuvo firmado después de que la gestión anterior perdió la elección. Por consiguiente, el análisis en fino de si ese convenio se podía cumplir realmente como lo indicaban las exigencias, pasó a un segundo plano. Le queda el que viene, el compromiso. Y ese compromiso fue trasladado a la gente, aquel perjudicado que dijo: bueno, sí, estoy ya con la ilusión de tener mi casa. Tranquilamente, este proyecto se podía haber perdido. Y la fundamentación iba a ser también lógica. Decir, bueno, mire, esto fue firmado por dos gobiernos que ya no existen, por gente que ya no está, y era muy, muy fácil tener la argumentación para hacerlo. Sin embargo, el compromiso se generó desde el primer minuto, más allá de las consecuencias que se veían venir en referencia al desarrollo de este proyecto. Pero ¿qué pasa? Más allá de que seguramente, como decía Pablo, para la gestión anterior fue la bandera de su gestión, fue el proyecto más importante, o el único quizás, que quisieron sostener en el tiempo más allá del resultado electoral. Entonces, bueno, uno se pone a analizar ahora si no hubo compromiso de parte de este gobierno asumiendo una situación que posteriormente se agrava y se intensifica con un año pandémico en el medio, donde obviamente toda la fuerza de la gestión se volcó hacia otro sector, hacia otras prioridades y hacia otras necesidades. Caldeña, como otras tantas cosas, pasó a un segundo plano momentáneamente. ¿Cómo se iba a salir a vender terreno si la gente estaba pensando en lo económico, si iba a quedarse sin trabajo, si iba a sostener el que tenía, si iba a poder mantener su negocio, su empresa o como fuera? Todo esto llevó un tiempo bastante extenso y lógico en el momento de comenzar a insertarse nuevamente en los temas de agenda que tenía la gestión. Entonces me parece un poco mezquino el análisis que hace Pablo en referencia a cómo la gestión de José Álvarez manejó el tema de Caldeña. Después, obviamente, sabemos el episodio que tuvimos en el medio, también a consecuencia de la pandemia, que no fue ni más ni menos que la pérdida de nuestro intendente. Un reacomodamiento, obviamente, dentro del Ejecutivo para poder seguir abordando todos los temas que tenía el Ejecutivo para llevar adelante. Con esto incremento aún más la mezquindad en el relato de Pablo Ravera. Yo creo que, más allá de todo, el compromiso del Ejecutivo siempre estuvo, el compromiso de la gestión siempre estuvo. Hoy por hoy está más del 50% de las viviendas con pared levantada. La obra está en más de un 50%. Si eso no es un compromiso, ¿dónde está el compromiso? Es muy fácil decirle: dejamos esto, pero esto había que volver a inventarlo. Había que volver a hacerlo. Y se está intentando de la mejor forma, y acompañamos la intención de que este proyecto sea finalmente para quien fue pensado. Creo que todos vamos a coincidir en eso. No queremos que esto genere ninguna otra segunda intención ni malas interpretaciones. Pero obviamente creo que hablar de falta de compromiso, hablar de descuidos, o sea, hubo muchos episodios durante el año que
que no es un año y largo de gestión, sino es apenas un año y cortito de gestión, en el cual hubo que generar muchos compromisos. Tampoco considero que esta sea la mayor obra en trascendencia que tenga Realicó. Creo que hay muchas más obras proyectadas a corto plazo y sin desmerecer lo que es el proyecto Caldeña, que para las 76 familias que van a obtener su vivienda, seguramente va a ser la más importante. Y acompaño esa idea. Pero seguramente esta gestión, como somos parte de esta gestión, nuestro bloque al menos, sabemos que hay otros objetivos para que también Realicó siga creciendo con mayor cantidad de obras y que también tengan una mayor relevancia. Creo que esta forma que hemos tenido de trabajar ha sido muy pensada, muy meditada, una forma muy inteligente de trabajar dentro del Consejo Deliberante. Me siento orgulloso de ser parte de esto que hemos trabajado y que seguramente vamos a seguir trabajando con este espíritu, porque en un montón de situaciones vamos a coincidir en referencia a cómo se debe llevar a trabajo una tarea legislativa. Más allá de que hemos por ahí llevado adelante muchas horas de trabajo, de charlas, que por ahí terminan desgastando y a lo mejor hay que volverse a encontrar a los dos días para poder seguir avanzando en el tema, creo que hoy lo logramos, y coincido en esto así con Pablo, que logramos un objetivo que era de mejorar, ¿sí?, este pedido del Ejecutivo, para que más personas puedan tener en cierta forma un acceso más flexible a un terreno. Pero creo que estamos en un buen camino en ese sentido. Pero indudablemente creo que el concepto en el cual por ahí se quiere volcar de que no hubo compromiso en referencia a avanzar en este tema es erróneo. Creo que sí es importante, no solamente para el bloque opositor, para nuestro bloque, creo que es importante para todas las familias de Realicó y para toda la sociedad pleno de que se generen viviendas, como seguramente se van a seguir generando dentro de la gestión. Ya hay un proyecto que está en marcha y otros que van a venir, pero a ver, seamos coherentes a la hora de determinar cuáles son las prioridades que ha tenido en la gestión actual. Creo que Caldeña ha sido una de ellas y está puesta de manifiesto en el avance que tiene la obra hoy, y yo me atrevo a asegurar de que la obra va a seguir en marcha, porque para eso estamos trabajando, y que por fin, finalmente, las 76 familias que fueron perjudicadas van a tener su vivienda antes de que termine este año. Muchas gracias. Pido la palabra. Sí, se la concedo, señor Juan. Sí, en cuanto a los dichos del concejal Mendoza, no es la mezquindad lo que me mueve a mí a hacer algunas reflexiones. Tienen que ver sobre todo con cómo se maneja la cosa pública. Si la gestión que se ha llevado adelante desde el punto de vista de los compromisos financieros del municipio, en lugar de ser un Estado municipal, fuese un privado, nos hubiésemos fundido. Y en ese sentido yo creo que hay que, yo lo he planteado acá, y muchas veces en lo que es, en este ámbito y en la Comisión de Desarrollo Local, en lo que es la asignación de crédito, digamos, tenemos que pensar las acciones de la cosa pública como si fuesen propias, en el sentido de la responsabilidad. Y yo no veo que haya sido un buen camino de gestión llegar a este momento en el cual necesitamos que provincia nos dé un tercio del compromiso financiero que todavía está impago. Y cuando uno se da cuenta de lo que efectivamente aportado por el municipio, en cuanto al compromiso total, me refiero a la participación en la construcción de las 76 viviendas, la infraestructura correspondiente, más otra infraestructura, en realidad el aporte acumulado hasta ahora es bajísimo. Yo, si fuese secretario de Finanzas, estaría preocupado y hubiese insistido muchísimo antes en tomar esas acciones. Pero a mí lo que me mueve es ver y entender que hay que manejar la cosa pública con la responsabilidad, porque ¿qué
¿Cuál sería el camino entonces ahora si provincia, tal cual fue dicho, no hace el aporte financiero que, por lo que nosotros se nos ha dicho, no se concreta? Y bueno, la verdad que estaríamos en un problema grande. Aunque, como yo he dicho anteriormente, los recursos totales, desde el punto de vista económico, por ahí no de la velocidad de la disposición, podían salir del mismo proyecto Caldenia. Pero lo que me mueve a mí, como respuesta del concejal Mendoza, es manejar la cosa pública con la responsabilidad necesaria. Una última acotación. Yo creo que si hubiera existido también la responsabilidad, en su momento, al momento justamente de firmar el convenio, un convenio que era totalmente inviable, pero como justamente era un convenio que iban a cumplir o tener que cumplir otros, no fue analizado tampoco de esa forma responsablemente, para que hoy la situación, el contexto que hoy generó eso, seguramente también jugó en desmedro de la forma en que hubo que buscar la financiación para continuar con la obra de Caldenia. Nada más, muchas gracias. La palabra. La tiene, señor Consejero. Muchas gracias. Bueno, el tema de Caldenia inviable, que lo acabamos de escuchar, en realidad lo hemos escuchado anteriormente. Y yo quiero desmentir totalmente esa expresión. Yo lo acabo de decir, y lo voy a decir en número para que sea una cuestión de información y no una cuestión de opinión. Si el Ejecutivo Municipal vende los 38 lotes a 22.500 UBI, con eso se junta toda la plata que se debe de acá en más. Digamos, el proyecto Caldenia es totalmente inviable. La manera de hacerlo inviable es no querer hacerlo. Y en cuanto que hubo que sacar de un cajón de Nación el proyecto Caldenia, lo que hay que entender es que los compromisos del Estado se trasladan de una gestión a la otra, si no sería imposible gestionar el Estado. Digamos, nadie puede pensar que los compromisos financieros, las deudas, cuando hay un cambio de gestión se olvidan o se tiran a la basura. Digamos, los compromisos tanto de Nación, provinciales, municipales, que hay cuando termina una gestión, continúan hacia adelante, si no, no habría manera de gestionar un país. Así que Caldenia estaba perfectamente vivo cuando terminó la gestión del Ercario, la gestión de Macri, y le correspondía a los ejecutivos que estaban en función seguir adelante con ello. La tiene, señor concejal. Sí, para reforzar algunos conceptos que se han dicho, digamos, el problema que tenemos hoy en día es financiero, no es económico. Lo que sucede es que nos apremia el tiempo. Estamos con el agua al cuello, esto se ha dicho, entonces tenemos que tomar decisiones rápidas. Y lo que se ha hecho en un trabajo concienzudo, responsable, con el aporte de varios concejales, es mejorar notablemente el proyecto que vino del Ejecutivo. El proyecto que vino del Ejecutivo es malo, crudo. Faltaba desarrollo, y esto no es por ponerle adjetivos calificativos, sino uno analiza la propuesta que venía del Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Decía, si compra de contado, tiene 10% de descuento, y si compra otro terreno, tiene 15% de descuento. De manera que si algún vecino de Ralicó que tenía recursos compraba dos terrenos a 45.500 UBI, tenía un descuento de 11.250 UBIs, cuando el valor de la tierra son 10.000 UBIs. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente, si se vendía de esa manera, que gracias a Dios el Consejo lo ha frenado, estaba regalando el valor de la tierra, estaba haciendo un muy mal negocio, y se lo estaba haciendo justamente a quienes tienen poder de compra. Por eso nosotros, a lo de los del bloque de Juntos por el Cambio, tenemos el estigma que dice que gobernamos a los ricos. Bueno, hemos frenado eso. Nuestra preocupación es darle posibilidad también a aquellas personas que tienen capacidad de ahorro, pero que no alcanzan a comprar un terreno a valor de mercado y no califican para el IPAB. A esos es lo que tenemos que apuntar. Y de alguna manera, modificando el proyecto, vendemos 11 para juntar recursos de manera rápida y 11 para tratar de atender a ese sector. Por eso digo, nos llama la atención que sea tan pobre el proyecto que vino. No sabemos si hay un poquito de impericia, si no sacaron las cuentas o había algo detrás. Por suerte eso se logró modificar. Otra cuestión que andaba de vuelta,
a lo mejor, no sé cuál es la obra más importante, pero que en este año tan difícil que entendemos que hubo muchas dificultades y pasaron cosas, también el hecho de que Caldeni haya estado en presupuesto nacional y que Nación haya destinado recursos, ha servido para que Realicó, a través de las 80 familias que trabajaron ahí, fuera un sostén social para la difícil situación sanitaria, económica y social. Por último, también quiero, ya lo han dicho tanto el concejal Mendoza como Ravera, yo celebro de la manera que pudo trabajar el Consejo, juntándonos en repartidas ocasiones, dando vuelta, analizando, haciendo consultas y poniendo hoy en votación algo que es muy superior a lo que vino. Y ese es el trabajo del Consejo Deliberante, es el trabajo democrático, es el trabajo que nos piden los vecinos. Encuentren las mejores soluciones. Eso es lo que nos toca hacer. Y también digo, para tranquilidad de los adjudicatarios o de los trabajadores, vamos a tener la mayor predisposición, el esfuerzo, el diálogo responsable para encontrar las mejores soluciones, porque creo que todos queremos que esto llegue a buen puerto, que la obra se finalice en su primera etapa. Nada más. Cedo la presidencia, señor. Destacar eso, concejal Garay, lo que usted acaba de mencionar. El pueblo nos ha elegido, nos ha votado, tenemos el honor de estar cada uno sentado en nuestras bancas representando al pueblo, así que tenemos que trabajar para el pueblo. Esta es la función, la que hemos realizado durante todos estos días, con muchas horas de trabajo, es para lo que nos eligió el pueblo, nos debemos a ellos. Y estoy convencida, los 8 concejales, lo que queremos es la continuidad de Caldeña. Sabemos del compromiso de la gestión, desde antes del 10 de diciembre del 2019, que hay errores, seguramente hay, los cometeremos también nosotros como concejales, pero bueno, es momento y celebro el trabajo que hemos realizado y deseo enormemente que de acá en más continuemos de la misma manera. Nada más. Bueno, si no hay más pedido de uso de la palabra, ponemos a consideración el despacho de comisión, este proyecto que saldría por unanimidad. Pongo a votación el despacho de comisión. Quien estén, bueno, por afirmativo, bueno, levanten la mano. Bueno, entonces, con 8 votos positivos, queda aprobado por unanimidad este proyecto de ordenanza, que bueno, celebramos el trabajo que se ha hecho. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, sin más asuntos para tratar, damos por finalizada entonces la sesión, siendo las 21:40. Muchas gracias.